Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio del señor Julián Hernández, quien con su esposa Margarita Restrepo, desde hace más de 10 años, vienen desarrollando una interesante labor social en la ciudad y en el departamento a través de la Fundación Semillas de Amor. Y en torno a lo que ellos vienen desarrollando, vamos a hablar de cómo se pueden manejar campañas de apoyo a este tipo de instituciones a través de las nuevas tecnologías de información. Y para ello hemos invitado a Fausto Astaiza, quien ya ha estado en este programa y es experto en Internet, en todo el componente digital y el manejo de redes sociales, para que converse con ustedes y con nosotros sobre este enfoque. Esperamos que en algunos minutos llegue Eduardo Rengifo, quien es el gerente del portal Tuiteros Cali, quien también estará conversando sobre este tema con nosotros. Buenos días, doctor Julián Hernández. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Fausto. Buenos días, Fausto. Buenos días. Muy bien. Ya sabemos que este programa y este canal usted lo sintoniza en Global TV Frecuencia 2, en Cali TV Frecuencia 116, en www.canal2.co y para la población latina en España y en Italia en Eurolatín TV. Julián Hernández y su esposa son una pareja caleña. Él es empresario del sector de seguridad y desde hace más de una década su esposa comenzó con la iniciativa de montar un servicio que atendiera a niños enfermos de cáncer, niños de sectores muy pobres y sobre todo de ciudades, corregimientos, veredas, municipios, poblaciones lejanas de la ciudad de Cali. Vamos a pedirle a Julián que de manera muy breve nos comente los niños que atienden en esta fundación, ¿cuál es su procedencia? Para comenzarnos a ubicar en torno al tema. José Alberto, la Fundación Semillas de Amor es un hogar de paso para niños que padecen cáncer. Su objeto es atender niños de que no tengan su residencia en la ciudad de Cali, que son remitidos de los centros de asistencia médica de sus hogares de origen, se les diagnostica la enfermedad y ellos normalmente son remitidos a los centros de asistencia médica aquí en la ciudad de Cali, el Hospital Departamental, la Fundación Valle del Lilí, el Club Noel, y mientras llega y se estabilizan, pues están dentro del tema del hospital. Pero los tratamientos son tratamientos largos, el diagnóstico de un tratamiento de quimioterapia o en algún momento de radioterapia son tratamientos que requieren estar permanentemente asistiendo a los centros de asistencia médica. Como ellos no tienen dónde quedarse, la fundación cumple ese papel de hogar de paso. Al interior de la fundación, una vez están con su mamá, están con su acudiente, se les brinda todo un programa de calidad de vida. Tenemos pediatra interno, los niños no solamente están enfermos de cáncer, sino normalmente también tienen pues otro tipo de enfermedades, entonces tienen su atención médica, tienen su atención nutricional. Y tienen todo un programa lúdico en el cual les sirve para llevar su enfermedad y igualmente se les tiene estudiando y se les maneja pues todo un programa de control y de asesoría tanto a las mamás pues como a ellos en dentro de una orientación también de tipo psicológico. La procedencia de origen de los niños, ¿cuál es la que predomina? La fundación tiene una cobertura, podríamos decir, de la parte suroccidente del país, aunque hemos tenido personas remitidas de la costa atlántico, pero en su gran porcentaje es la costa pacífica.
costa pacífica de los pueblos más remotos de que uno normalmente no los tiene ni registrados en su recordatorio de geografía. Hay niños que vienen de la Tola Nariño, que podía ser uno de los últimos pueblos entre la frontera Colombia-Ecuador, por todo el litoral pacífico, pasando el Cauca, Valle y Chocó. Es básicamente el mayor porcentaje de procedencia de los niños que vienen. ¿El tiempo de permanencia de los niños en la fundación es en promedio? Es muy relativo. El tema del cáncer es un tema que no es una enfermedad que tenga unos patrones determinados. Hay muchos tipos de cáncer, desde el cáncer en la sangre, digamos el común que puede ser la leucemia, hasta cáncer en la parte de los huesos, tumores en diferentes partes del cuerpo. O sea, el tema de la reproducción maligna de células se puede dar en cualquier lugar del cuerpo, no hay, y así hay diferentes tipos de cáncer. Lo mismo, hay diferentes tipos de tratamiento. Hay unos más benignos, hay unos más positivos. Hay algo que es importante resaltar, y es que detectada a tiempo la enfermedad tiene un mejor pronóstico. Infortunadamente, como son niños que vienen de veredas y de sectores deprimidos, donde sus procesos culturales tampoco son muy, muy amplios, no les permite diagnosticar a tiempo la enfermedad, y cuando son remitidos aquí a los centros de asistencia médica, pues llegan ya con enfermedades avanzadas. Pero detectada a tiempo el cáncer, detectado a tiempo la enfermedad, tiene unos pronósticos muy positivos. Julián, usted es un empresario. Me imagino que usted todos los días está frente a sus negocios y saca ratos para acompañar, claro, a su esposa y a las personas que están en la fundación. ¿Qué los motivó a ustedes a trabajar en este sector? ¿Un sentimiento religioso? ¿Un ánimo filantrópico? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo creo que en la vida es un equilibrio. O sea, lo primero que nos levantamos diariamente es agradecerle al gran creador del universo que nos dio la posibilidad de tener la vida. Dentro de ese principio de agradecimiento, detectamos a través de mi señora Margarita Restrepo, quien ha estado vinculada durante toda su vida a entidades de gestión social, que había una necesidad de tener esta obra, y con el voz a voz, echándole el cuento a los amigos, se creó esta fundación hace más de 10 años, y gracias a la solidaridad hay un valor que ahora lo comentaba, lo vemos como muchas veces un intangible, pero se vuelve tangible en estas obras. Y en realidad hay solidaridad, en realidad se puede llevar este tipo de obras en donde los estamos invitando a que la conozcan, los estamos invitando a que se vinculen, los estamos invitando a que participen, porque pues es un principio de muchas de las leyes del universo, una de las leyes del dar. El dar sin pensar en que estoy dando para recibir. Pero hablábamos de la ley del equilibrio del universo, y en la medida en que damos también recibimos con esa abundancia. La obra no se ha hecho con ese sentido, sino pues es más como para vincular a los benefactores y vincular a las personas que quieran estar con la Fundación Semillas de Amor. Es un hogar que en realidad tenemos todas las necesidades. Nosotros no tenemos ayuda estatal, no tenemos ayuda de ninguna institución. Son familias, son amigos que se vinculan, y bueno, gracias a Dios podemos tener esta obra. Ya. Fausto,
Usted ya ha escuchado la introducción de Julián Hernández acerca de qué hacen y cómo lo hacen. Usted es experto en todo el tema digital, el tema de las nuevas formas de comunicación masiva que hay en el mundo globalizado. Desde ese punto de vista me interesa que usted nos comente si ya ha tenido alguna experiencia su equipo en apoyar iniciativas como las que maneja la Fundación Semillas de Amor, que no tienen grandes nombres, grandes cacao detrás de ellas, no tienen grandes contactos con el Estado, no tienen posibilidades de acceder a los medios de comunicación masivos, pero que a través de este modelo de comunicación digital logran lo que hace 10 o 20 años era impensable, y es llegar allá, a la fuente final de información, que es ese usuario individual. Bueno, lo primero, Julián, a ti y a tu esposa felicitarlos por una empresa tan quijotesca. Es ponerle el corazón y la sangre a unos niños que necesitan todo el apoyo del mundo. Felicitarlo primero por eso. Lo segundo es lo que dice José Alberto. Es cierto, o sea, el mundo se pegó un revolcón y ya no solamente hay unos medios de comunicación estandarizados, televisión, radio, prensa. Hoy por hoy, las redes sociales han permitido visualizar un efecto muy interesante. Cuando Julián hablaba de la solidaridad, ¿cierto? Realmente las redes sociales han demostrado que las personas tienen están predispuestas a querer ayudar. A veces lo que nos falta es saber cómo ayudar, en qué ayudar, un proceso claro, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado varias veces con diferentes fundaciones, ¿sí? Las fundaciones tienen dos características muy especiales, y es que en principio, como nacen del amor, nacen de querer ayudar al otro y ayudar a las personas vulnerables. Las personas que lo hacen con todo el corazón del mundo, pero el apoyo estatal, lamentablemente, muchas veces los apoyos a fundaciones están determinados por los intereses políticos. Entonces, ¿qué pasa con las fundaciones, digamos, con niños con cáncer? Cuando no hay un factor político, muchas veces para las entidades, para los políticos, en sus campañas y todo eso, no hay un apoyo. Me parece que las fundaciones necesitan muchísimo apoyo, no tienen presupuestos grandes, y la era digital les permite llevar su mensaje. Ahí es donde está la gran ganancia de las redes sociales. La fundación tiene un mensaje y tiene una necesidad. Las redes sociales permiten viralizar, ¿cierto?, este mensaje. Yo pienso que las fundaciones, hoy por hoy, hay muchas universidades con estudiantes de publicidad, de diseño, de comunicación social. Deberían las universidades, por ejemplo, la Universidad del Quindío y la Universidad EAM en la ciudad de Armenia, tienen grupos de apoyo a fundaciones, y cada vez que pueden, por ejemplo, una fundación que también apoya a niños con cáncer en una modalidad diferente, tuvo todo el apoyo de una universidad y tuvo todo un grupo de 15 creativos publicitarios que les desarrollaron pues todo lo que fue la web, el video, crearon campañas, o sea, muchísimas cosas de apoyo. Yo pienso que, y todo eso se ganó gracias a las redes sociales, y jalonaron recursos, camas para los niños, el ENSURE, muchísimas cosas, apoyos para los tratamientos. Las mismas empresas de oncología de la ciudad se vincularon por ese proceso tan fuerte que hubo en las redes sociales. Entonces, me parece que, hablando de las redes sociales, es muy importante saber manejarlas, que también hay, digamos que hay un factor que hay que analizar muy bien en las redes, y es que muchas personas tienen una moda del activismo pasivo. O sea, el activismo pasivo es, yo voy a apoyar a alguien con una imagen, le doy like, ¿cierto? Pero de allí no pasa más, ¿cierto? O comparto el estado, o lo retuiteo, ¿cierto? Pero ¿qué gana o qué apoyo se está brindando realmente dándole like o retuiteando algo? Realmente, ese tipo, digamos, de propuestas no tienen fuerza, porque realmente no llevan a ningún apoyo. Mientras, sí, se hace una estrategia bien pensada de cómo le explico en 1, 2, 3 palabras a una persona cómo puedo ayudar de manera simple con un proceso, ya no va a ser solamente un like, sino que la persona va a poder decir, ve, voy a hacer esto.
Ese es como, digamos, el cuidado que hay que tener, porque hay muchísimas, muchísimas cosas en internet que la gente le da like y hasta ahí llegan. Muy bien, saludamos a Eduardo Rengifo, quien es la persona responsable del portal Tuiteros Cali, un portal muy reconocido que ha logrado posicionarse muy bien en el mundo digital desde esta, la capital del departamento del Valle, y quien nos ha propuesto al Canal 2 que nos vinculemos conjuntamente con Tuiteros Cali y yo diría que con Laboratorio Creativo Synergs Lab, para que apoyemos iniciativas tendientes a conseguir que la comunidad conozca obras como la Fundación Semillas de Amor y ayude a que ella pueda permanecer ofreciendo el servicio a unas personitas que son los niños y las niñas enfermos de cáncer, que son de muy lejanas poblaciones, de muy escasos recursos, y que pues lo que ocurre cuando una familia de escasos recursos no tiene cómo atender el tratamiento médico, no solamente por los costos médicos, sino por los costos de desplazamiento, de hospedaje, de alimentación, es que tienen que devolverse con su niño o niña enferma allá al poblado más lejano y esperar que Dios se acuerde de ellos y se los lleve, porque no hay alternativa. Pues aquí se está planteando un enfoque social. Este programa, este canal, están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo y hemos aceptado la invitación de Tuiteros Cali para que nos integremos. Y este es uno de los primeros programas en los que comenzamos a ambientar el tema de cómo movernos desde el mundo digital, desde el mundo de la televisión, desde el mundo de los medios masivos, para apoyar y afectar positivamente este tipo de iniciativas. Eduardo. José Alberto, feliz amanecer para usted, para sus invitados, igualmente para su teleaudiencia. Sí, para nosotros es muy grato saber, como decía aquí el amigo, de que hay que pasar de capacidad a esa acción, a dinamizar esos espacios dentro del marco de lo social. Y es así como la propuesta que le extendió Tuiteros Cali en una alianza de medios donde va prensa, radio, televisión y el medio virtual. Entonces, le extendimos la invitación al Canal 2 a través de José Alberto, de todo su equipo de trabajo y de sus televidentes, porque aquí es de sumar y multiplicar. Semillas de Amor es una fundación que tiene grandes dificultades económicas, que trabajan con las uñas. Por ahí conocemos el caso de una importante locutora de la ciudad de Cali, que ha sido, es la psicóloga de la misma institución y ha sido un ángel de esta fundación, como es la Tati, que trabaja en Radio Planeta. Pero ella es una labor solitaria y no es fácil, ¿no? Dicen que uno solo gime y va a la deriva. Y si lo miramos en la realidad, es cierto. Aquí es de sumar y multiplicar. Y sobre todo, algo que es tan importante es que nos convertamos en multiplicadores de la bondad, en ser campeones de la solidaridad. Sacamos pecho y nos sentimos muy orgullosos, Alberto y amables televidentes, cuando nuestros deportistas ganan medalla de oro en diferentes modalidades deportivas. Pero hay algo tan sencillo como es la solidaridad, la generosidad. Y yo sé que en Colombia hay un puñado importantísimo en nuestra ciudad de gente que tiene esa inclinación hacia lo social. De allí que invitamos al Canal 2 porque entendemos la filosofía de José Alberto, igualmente de esta empresa, de este canal, de que el ser humano es lo primero, que lo primero es la gente. De allí esta vinculación o esta participación que le hemos hecho, porque sabemos que ustedes son campeones, son medalla de oro en la solidaridad, y queremos que usted, amable televidente, también pase de lo pasivo a lo activo en el marco de la solidaridad. Usted puede convertir un multiplicador tranquilamente en el caso de esta campaña que se llama Tapas Plásticas. ¿Y qué nos cuesta reunir tapitas y tapitas en un mes? Si usted reúne 4 o 5 diariamente, en un mes puede tener un poquito más de 100. Pero tiene ya la acción mínima que lo va llevando poco a poco a esa cultura de la solidaridad. Porque es que esta campaña tiene 3 ejes. No solo es la parte social, lo primordial que es el ser humano, en este caso son niños que tienen cáncer o tienen VIH, sino es la promoción de la parte ecológica. Usted sabe que una tapa para biodegradar se lleva años, entonces ese es otro aspecto importante, lo social, lo ecológico, y sobre todo despertar, y yo sé que con José Alberto y con el Canal 2 contamos con un gran aliado para que la ciudad y usted, amables televidentes, sean cifras que vayan multiplicando esa cultura de la solidaridad, que no nos pierda
La tenemos a la vista, pero no actuamos, ¿ya? Asumimos la pasividad que hace que nos vamos entrando en un estado como de anestesia, anestesiados. Vemos las cosas, pero no reaccionamos, no actuamos. Y esto, los resultados de eso se vean es cuando el ser humano despierta, se toca y actúa. Ese es el propósito de la campaña Tapas Plásticas, donde va no solo el Canal 2, se vinculó ya la emisora, las emisoras de la policía. Tenemos la presencia de la emisora BUN FM. Igualmente está la máxima de FM con la cadena Rex Sonora. También ya está estamos en la vinculación del periódico Cubo. Y así otros medios se están vinculando para que no solo en este proceso de las tapas, sino en el marco de la solidaridad general, porque hay niños con síndrome de Down, hay ancianatos, hay tantas circunstancias que requieren de los que podemos, José Alberto, hay gente que requiere de un apoyo, de una mano amiga, y yo sé que quienes tenemos la oportunidad, como usted, como ustedes televidentes, simplemente es tener esa actitud, dinamicémosla, y sé que podemos lograr un cambio importante para Cali, convertirnos en la capital, no solo deportiva de Latinoamérica, sino la capital de la solidaridad en Latinoamérica. Así es. Es importante, amables televidentes, que ustedes comprendan el énfasis que hoy le hemos querido dar al programa, porque este que es un informativo donde a diario tratamos temas de ciudad, temas de región, que el mío, que la seguridad, que el POT, que la vivienda, que los escenarios deportivos, etcétera, etcétera, pues este es un tema, sí que es un tema de ciudad, como lo dice Eduardo, porque es el tema donde permanecen invisibles para la inmensa mayoría de nosotros los dramas humanos que se esconden detrás de instituciones que acogen y atienden a niños, a personas enfermas, a ancianos y ancianas, muchas veces abandonados por sus propias familias, y que el Estado mismo no tiene o programas o políticas públicas que permitan acogerlos adecuadamente. Julián, como ustedes son las personas o la fundación que va a ser receptora de lo que al final la ciudadanía caleña sea capaz de dinamizar con el tema de las tapas plásticas, explique a los televidentes brevemente cómo es que se va a organizar esta campaña o cómo ya ha comenzado esta campaña, qué debe hacer la persona, el niño, el joven, el adulto, el anciano que nos está viendo, que nos escucha o que nos va a leer mañana en la prensa o nos va a mirar en el portal de internet, ¿qué debe hacer cuando encuentre una tapa y esa tapa qué valores que tiene? Bueno, José Alberto, es muy sencillo. Diariamente, como decía Eduardo, nosotros tenemos contacto con envases. Nos tomamos una botella de agua, nos tomamos un litro de gaseosa, nos tomamos... diariamente necesitamos líquido, y todo líquido, todo envase líquido tiene una tapa plástica. Esta es una idea de que tiene además su fondo, tiene una simbología de que si bien va a representar una ayuda económica para la fundación, esa simbología, y sí quiero que no quede como en el aire lo que acaba de comentar Eduardo, de poder hacer de Cali también esa ciudad de solidaridad. Yo creo que aquí en Cali nos hemos caracterizado por valores, y en este momento que está la ciudad despertando nuevamente a una serie de sentimientos cívicos, también debemos de caracterizarnos por todos esos sentimientos de solidaridad, todos esos sentimientos que representan valores muy cívicos para la ciudad. Entonces, el programa decía que es muy sencillo. Entonces, diariamente tenemos contacto con una tapa. Esa tapa la debemos de recoger, o sea, no botar el envase o desechar el envase con tapa. Cogemos la tapita, la guardamos en una bolsa, y esa bolsa es llevada a la Fundación Semillas de Amor. La Fundación Semillas de Amor es muy fácil de llegar, digamos que está en un sitio céntrico, residencial.
Si vienen bajando por la calle Quinta, llegan hasta el barrio Miraflores. En el barrio Miraflores hay un parque que tradicionalmente para los caleños le hemos llamado el Parque de la Herradura. Es una calle que da la vuelta y se sube una cuadra y ahí en toda la esquina, en una casa blanca de dos pisos, está la Fundación Semillas de Amor. Ahí vamos a recibir las tapas. Esas tapas, posteriormente Eduardo nos va a comentar qué hacemos con esas tapas. Por ahora, llevémoslas a la Fundación Semillas de Amor. Sí, es como el centro de acopio principal. Igual aquí en el Canal 2 vamos a tener otro centro de acopio. En la Red Sonora también se va a tener otro centro de acopio. En los medios que están vinculando van a tener su centro de acopio. Igualmente almacenes, clínicas, Fundación Valle de Lili. Hay una serie de empleados de la salud que están en esa actividad. Y hay muchas empresas, restaurantes, donde ya han colocado una cajita de cartón. Es muy simplemente sencillo, colocar una caja. Sí, la es caja correcto. Dice campaña tapas plásticas. Tapas plásticas para ayudar a los niños Semillas de Amor. Deposite su tapita aquí. Esa es la idea. Cuando estaba dando el referente de llegada a la Fundación, Julián, si yo, como la canción, si por la Quinta voy bajando, llego al Club Noel... Es correcto. Continúo por la Quinta. ¿Cuántas cuadras bajo del Club Noel? Son tres cuadras. Cerca donde queda hacia el sol. La panadería del Pan de Uno, que le llaman la Casa del Pan de Uno. Es la Casa del Pan de Yuca, que queda en toda una esquina. Esa esquina por ahí se cruza a la derecha. Es que hasta ahora. Por ahí se sube una cuadra. Sí, salen a flote esas emociones alimenticias, ¿no? El Pan de Uno, el Pan de Yuca. Bueno, entonces del Pan de Yuca se suben cuántas cuadras. Se sube una cuadra. Bueno, entonces va a ser el centro de acopio principal, pero los alternos, sobre todo los que vengan por la Novena, se acercan aquí al Canal 2, van a tener aquí también su caja gigantesca, se llena esa, seguimos con otra, porque la idea es que trabajemos hasta el 26 de octubre recogiendo tapitas, sume tapas, tapas, tapas de amor para la Fundación Semillas con Amor, son tapas de amor para pedir a estos niños. Entonces, las van dejando allí o en esos sitios que estamos mencionando, lo importante es que comencemos con el núcleo familiar, qué importante, ¿no? Esa esencia de la familia, que papá, mamá, los hijos, todos los integrantes de ese núcleo familiar comiencen a hacer esa reunión de tapitas allí y la vayan luego llevando a algunos de los puntos que tenemos establecidos, puntos satélites. Pero es importante que arranquemos con las familias, queremos vincular miles de familias. Por ejemplo, nuestra cuenta, nuestro portal tiene 22.000 y tantos seguidores. Si nosotros, sin ser, digamos, soñadores, pero dice que los sueños son sueños, cuando los sueña uno, decía Mahatma Gandhi, usted que es un hombre que le pega muy bien a la filosofía, mi amigo José Alberto y Julián, pero cuando se lo sueñan dos, y en este caso somos ya cuatro, y somos mil, y somos 2000, estamos seguros de que esto va a repercutir en ser hasta un récord mundial de la solidaridad realizado en Cali, donde varios medios de comunicación como intermediarios, simplemente somos dinamizadores, porque es bueno dejar esto en claro, porque hay malas intenciones y ya se están sintiendo de gente que comienza a decir que qué hace Tuiteros Cali las tapas, para dónde las lleva, cómo las negocia. Queremos decirle que en los medios simplemente somos dinamizadores entre el que tiene y el que lo necesita, no más. Simplemente dejamos la convocatoria. Las tapas el 26 de octubre aquí en las canchas panamericanas. La gente que decide reunirlas hasta el 26 y se va a traer su tonelada de tapas en el espectáculo artístico que van a tener de 9 de la mañana a 6 de la tarde, simplemente trae su aporte como boleto de entrada, cualquier cantidad de tapitas para aportarla a esta campaña a beneficio de la Fundación Semilla de Amor, Tapas con Amor. Las traen ese día, participan, disfrutan del espectáculo artístico que va a haber durante estas 9 horas en directo por el Canal 2. Ojo, ¿no? Que no se lo olvide, que es el canal de la gente y estamos trabajando para la gente. El canal de nuestra gente. De nuestra gente. Entonces, allí van a estar depositando las tapas. Terminada la jornada, ahí va a haber una báscula, unos vehículos, la pesan con la presencia de los artistas, del grupo, del comité, donde están un integrante de cada medio de comunicación, a la vista de todo el mundo. Se pesa, esto representa tantos kilos, ¿Cuánto se traduce esto en el factor financiero? Inmediatamente la entidad que hace el reciclaje le hace efectivo la entrega en materia de dinero a la fundación y nosotros no tocamos un peso. Nunca lo hemos hecho desde que estuvimos en Caracol, varios años manejando la parte social. Entonces ese es nuestro estilo para la gente que
malintencionadamente en las redes sociales y ya están manejando eso. Han cogido a hacer una guerra, a viralizar una vaina. Y lo triste es que esta persona, ahí una de las personas, digamos, uno de las cuentas que están en las redes sociales, es de mala fe. No sé con qué motivos, por qué lo busca así, de comenzar a desprestigiar un evento donde simplemente uno es un dinamizador que está invitando a la gente. Nosotros nos recogemos una tapa. Estamos reuniendo, sí, nuestro equipo está reuniendo tapas con los amigos, con los vecinos y con negocios, nos están regalando las tapitas para hacer el aporte simbólico, pero la gran cantidad de tapas parte es de ustedes, amables televidentes, de los oyentes de las emisoras que están vinculando, de los lectores de los medios de escritos que también forman parte de esta alianza. Ese es cada uno de su orilla movilizando ese universo de corazones grandes, solidarios. Entonces, que eso quede claro, ¿no? Que nosotros no manejamos tapa ni nada de cuestión, las tapas las traen ustedes o a la fundación o se la llevan allá. Por nosotros, los que somos los medios de comunicación, no pasa una tapa, ni una tapa, y tenemos que ver con esa negociación directamente. La entidad que hace el reciclaje hace la vinculación comercial o financiera con la fundación. Que eso quede muy claro para los televidentes, porque hay gente que tiene esa mala intención, mi estimado José Alberto. Sí. Fausto, ¿usted qué tiene para agregarle a este tema? Porque nos parece muy importante su experiencia de cómo nosotros podemos hacer más impactante, más efectiva la convocatoria, porque aunque ya hay por lo menos 4 medios de comunicación vinculados a la campaña, pues la idea es que nos podamos vincular muchos más. Estas son unas campañas donde el hecho de que llegue alguien más no se acaba la comida. No es como cuando llegan a la casa y hay almuerzo para 6 y llegaron 2 más. Llegó Julián con Eduardo, uy, nos va a tocar más poquito. No, si llegan más, pues como que más hay. Entonces, ¿qué iniciativas usted nos puede dar para que esto se masifique? Bueno, lo primero es que tenemos que centralizar el mensaje, ¿cierto? Ya Twitter Euskali y la Fundación tienen un mensaje claro, necesitamos tapas. Esas tapas se van a convertir en un aporte económico, ¿cierto? Y ese aporte económico se va a convertir en el apoyo que necesita la Fundación para todos estos niños, ¿cierto? Así como muchas personas regalan 100 pesos en el semáforo, como dan el diezmo, como apoyan en sus iglesias, todo esto que es en pro de ayudar, ¿sí? Bueno, está mucho más fácil. Como decía Julián, todos tomamos líquido, todos tenemos... ¿cuántos toman Coca-Cola? ¿Cuántas tapas de Coca-Cola podríamos haber guardado en una semana? Entonces, lo primero, el mensaje ya está centralizado. ¿Cuáles son los modelos que están utilizando ustedes ahora para diseminar el mensaje? ¿A través de las redes sociales? Sí, inicialmente las redes sociales. ¿Tienen spot publicitario, video, página web? Sí, tenemos la página web, pero ya comenzamos también la promoción que se grabó ayer. Hicieron las imágenes para comenzar a mostrar lo que es el sumum de la campaña a través del Canal 2, y por ende pues ese también lo va a llevar a otros medios, cosa que se vaya multiplicando, que todos los medios en una gran cadena de la solidaridad, desde su orilla, comencemos a movilizar la ciudad. El propósito, la meta, ya tenemos una meta, es 1 millón de tapas, pero si ese millón se convierte en 2, 3, 4, porque es que en Cali hay 2,5 millones de habitantes, ¿ya? ¿Y qué persona tiene, como decía Julián, contacto con una tapita? Puede ser en el suelo, puede ser por allí en algún recipiente. Todos los niños, por ejemplo, los niños en la lonchera, llevan su juguito, su ponimalta, ahí va una tapa. Su recipiente de agüita también. Exactamente. Una tapa. Sí, mire, si siendo un poquito soñador, una tapita que cada persona reporte son 2,5 millones de tapas. Por ejemplo, nosotros tenemos una seguidora que es una gran aliada, y esta persona en la campaña anterior, que fue para otra fundación, porque es bueno contarle a la gente que nosotros vamos cada campaña llevándole el apoyo a una fundación distinta, ¿no? Puede ser ancianos, puede ser niños con síndrome de Down, niños con VIH, con cáncer, pero vamos descentralizando. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una excepción con Semillas de Amor. No sé si usted está de acuerdo, mi estimado José Alberto, entendiendo, porque ya conocemos lo que es la esencia de Fundación Semillas de Amor por niños con cáncer, que esta es una casa de paso para estos niños que vienen de diferentes corregimientos, veredas y municipios. Entonces es como hacemos 2 campañas de etapas al año. Es la que va que arranca en enero, siempre arrancamos en enero, y esa la hacemos en abril. Y la otra arranca en mayo y termina en octubre. Entonces la de octubre hemos decidido, pues, allí en nuestro equipo de trabajo,
dejarle una de las dos campañas a Semillas de Amor por sécula, séculorum. No sé si los próximos 500 o 1000 años, si ustedes le miden, mi doctor José Alberto. Pues ahora que ya la biogénesis molecular nos va a permitir vivir 1000 años, sí. Entonces, hacia allá estamos apuntando, que sea, porque muchas fundaciones tienen cualquier cantidad de actividades, tienen contactos, tienen conexiones, se le apoya muchos medios, pero vemos de que allí realmente, en esa labor tan bonita que realizan, requiere de consolidar una plataforma que le permita a ellos también obtener recursos, porque es que la vaina no es solo las tapas, ¿ya? Las tapas, pues, que económicamente no representen mucho, ¿ya? Pero representa mucho en cuanto a que se le ayuda, por lo menos ya existe esa intención o ese anhelo, ese deseo de la gente de enfocarse hacia la cultura de la solidaridad. Es como decía Julián, algo simbólico. La propuesta que nos hizo José Alberto en una charla anterior, dentro de esto, de esta sincronización del evento, es que comencemos a invitar empresas que por cada kilo de tapas que reunamos, ellos aporten 1000 pesos, por ejemplo. 1000 pesos. Si reunimos 1000 kilos, estamos hablando de una tonelada, y una empresa aporta por cada kilo 1000 pesos, se puede traducir eso en 1 millón de pesos. Y si son 20 o 30 empresas que se sumen como padrinos de estas tapas con amor, tapitas plásticas, estamos seguros que allí es donde está el gran potencial, donde esas empresas, obviamente, también, para que quede esto muy claro, estas empresas van a hacer las consignaciones a una cuenta, a una razón social, a una personería jurídica que tiene Semillas de Amor. Yo no soy el representante, no los conozco. El contacto ha sido mínimo con Margarita y con ellos. Lo hemos tenido con Tati, que es la locutora y psicóloga de la institución. Pero entonces, hacia allá vamos a apuntar este mes y medio, invitando también a esos empresarios pequeños, medianos y grandes, para que por cada kilo de tapas que nos aporte la ciudad, se convierta en 1000 pesos más por parte de ellos. Y cosa que recibimos, si reunimos 500 kilos, bueno, serían 500,000 pesos, ¿sí o no? Quedar una empresa, amén de que va a tener su participación publicitaria allá dentro de la tarima, todo el tiempo estamos destacando esa generosidad. No es por interés, simplemente es gratitud de reconocerle esa vincularidad al evento. Y además es lo que llaman hoy los especialistas en mercadeo valor compartido. O sea, las empresas, un empresario vallecaucano o payanés vallecaucano, don Manuel Carvajal Sinisterra, hijo del fundador de Carvajal Empresa, por allá en 1903, él decía en los años 60 y 70 del siglo pasado, no puede haber empresa sana en un entorno enfermo. Eso es de sentido común. Pero muchas veces los empresarios se olvidan que no se trata de hacer dinero sin importarnos si alrededor de nuestros negocios hay basura, hay delincuencia, hay pobreza, hay miseria, hay hambre, no hay servicios públicos, no hay seguridad, porque tarde que temprano eso se devuelve en contra de la propia empresa. Aquí lo que estamos diciendo es que la solidaridad también es un acto de inteligencia. Cada que una persona se solidariza para causas que son de interés colectivo, está abonando para su propio bienestar, porque, hombre, en la medida en que la gente entienda que hay que aportar por lo positivo, pues minimiza las intenciones delincuenciales, violentas y demás que hay. Yo quisiera que me permitieran preguntarle a Julián, ¿hay algún caso emblemático que usted quisiera comentarle a nuestros televidentes de alguna familia, algún niño que o evidentemente se haya mejorado, haya superado y ustedes hayan sido factor importante en ese proceso, o que por el contrario, no obstante que lo tuvieron un mes, 15 días, 2 meses, pues no alcanzaron los recursos y la familia tuvo que llevárselo y al final terminó muriendo, etcétera? Porque es bueno que la comunidad entienda esto. Sí, José Alberto y queridos amigos que compartimos hoy aquí este set y para todos los televidentes. Este tipo de gestiones sociales tiene esas dos caras, tiene esa cara positiva e infortunadamente también tiene la parte negativa. Cuando digo tiene la cara positiva es que definitivamente nosotros la esencia es generar calidad de vida. O sea, el cáncer es una enfermedad
que en algún momento, cuando no es tratada a través de asistencia científica y de asistencia médica, llega a unos deterioros bastante altos y llega a tener en su parte final una parte muy traumática, muy dolorosa. El hecho de existir la fundación permite que en el caso de esta población infantil no favorecida con toda la parte de asistencia gubernamental y que podemos llegar que ellos estén en la fundación para que puedan hacerse su tratamiento, tiene la parte positiva de que hay muchos niños que a hoy, si no hubieran tenido la posibilidad de tener su tratamiento en los centros de asistencia médica, si no hubieran tenido la oportunidad de estar en la fundación para poder ellos ir a sus tratamientos, definitivamente habían partido antes y el único que determina cuándo partimos pues es el gran creador. Pero ayudamos a que estén aquí, y dicen que el cáncer no tiene cura, y científicamente pues está demostrado que en algún momento se detiene, pero hemos visto que se detiene muchos años. Tenemos niños que llegaron muy complicados a la fundación, que su diagnóstico era crítico y que a través de todo el programa científico, de toda la ayuda, de toda la colaboración, a hoy son niños que volvieron a sus sitios de origen, que están estudiando, que regresan cada 6 meses a la fundación a hacerse sus tratamientos y sus controles, y hoy están, digamos que no curados, porque no sabemos, pero han logrado seguir su vida normal. E infortunadamente tiene también la otra parte negativa, que es en el momento en que parten los niños. Tiene esa parte en que pues son niños, tú te encariñas con ellos, y pues todo lo que es la parte del tratamiento científico pues no está para lograr que tenga una vida prolongada, y parte antes de tiempo. Entonces tiene esas dos partes, como esa parte de alegría, esa parte de haber podido aportar para que ellos puedan seguir con vida. Así se llama pues la fundación, es poder dar amor. Algún momento decíamos que el cáncer tiene cura con mucho amor, y poder dar semillas de amor simbólicamente con esta campaña que se han vinculado todos los medios de comunicación, es una tapita de vida, una tapita de amor. Y poder hacer ese efecto multiplicador de generar esos sentimientos en la sociedad, de volver a despertar esos sentimientos que todos los tenemos, esos valores que todos los tenemos, y poder aportar a una obra. Hoy aportamos esta obra, pero hay muchas necesidades también sociales, y el día de mañana nos vamos a vincular con otra obra social. Pero creo que es volver a rescatar esos valores de que tenemos los caleños, que esos valores que tenemos aquí en la ciudad de Cali, y gracias al canal por digamos vincularse a estas obras. Yo creo que definitivamente es la parte positiva que tiene todo esto. Es la parte positiva de poder vincularnos para dar vida, poder vincularnos para que estos niños puedan tener sus tratamientos. Julián, si alguna persona conoce de un caso de un niño o una niña que esté enfermo de cáncer y que vive en algún poblado muy pobre y alejado, ¿puede acercarse a la fundación y encontrar algún apoyo de parte de ustedes? Lo primero es que tiene que ser a través de un centro de asistencia médica. Ah, ya. O sea, a través eso de... Eso es muy importante que... A través de una, de una solución, de cualquiera de las soluciones de asistencia médica, a través de los diferentes tipos de vinculación de SISBEN, a través de las ARL, pero que tenga un respaldo de una institución, para que ellos lleguen a un centro de asistencia médica y que puedan hacerse sus tratamientos. Los tratamientos de cáncer son demasiado costosos. La droga, los medicamentos para cáncer, todo el tema de las quimios, las radios, son medicamentos
muy costosos que deben de ser subsidiados y deben ser sostenidos, o bien sea por el SISBEN o por cualquiera de los centros de asistencia subsidiada que tiene el Estado. La Fundación cumple el papel de poder tenerlos ahí para que ellos puedan hacerse sus tratamientos. Ya. Bueno, pues a mí me parece muy importante inclusive pensar que los centros de salud y los hospitales sean grandes receptores de las cajitas, de las tapitas, porque, como ya lo dice Julián, todo niño debe venir remitido con un diagnóstico médico que diga, sí, tiene cáncer, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, ¿qué mejor que promover que los hospitales, los centros de salud, las clínicas? Claro, en este propósito, lo que buscamos es que todo el mundo se movilice, ¿no? Almacenes, bancos, por eso que usted mencionaba de que no hay que ser entidades frías financieramente, sino que sean entidades que entiendan lo que es la responsabilidad social, el RS, y que esto es una forma, esto es un mecanismo muy sencillo, ¿no? Las tapas, una tapa es una semilla de amor, que puede ser parte de nuestro eslogan que vamos a manejar, semillas de amor, una tapa con amor, es una semilla de amor que queremos ir sembrando y multiplicando. Entonces, por ejemplo, aquí hay instituciones como la Fundación Valle de Lili que están en esa tarea, ¿no? Algunos profesionales de la salud en sus clínicas, haciendo esa labor, ¿no? Pero por iniciativa propia. Pero lo importante es que corporativamente también se vaya creando más el mensaje, se vaya divulgando el mensaje. Por ejemplo, en la alcaldía de Cali ya hay una serie de funcionarios muy importantes y que tienen ascendencia laboralmente, que ya van a comenzar a partir del 16, del lunes 16, ¿no? Sí. Si no me falla la memoria. Eso es después de los 20, cosa seria, ¿no? Entonces, comenzar allí a instalar sus cajitas, colocarle su información y que los trabajadores se tomaran una gaseosa, consumieran una botellita de agua, ir llevando todos los días 2, 3, 4 trapitas. Eso de aquí al 26 de octubre, estamos seguros que va a ser una montaña, un océano de tapas que va a ser una muestra palpable, contundente, de que a través de no más de ese mecanismo podemos ir despertando esa gran cultura de la solidaridad en Cali. Así medalla es, de oro. Cali tiene que ser medalla de oro en solidaridad. Permíteme que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. William Tamayo. ¿Julián? William. William, sí. Hablo del barrio Alfonso López. Sí, don William. Lo que pasa es que mi preguntita es, ¿las tapas que uno recoge, las recogen en la casa o uno hay que llevarlas en alguna parte? Sí, muy, muy importante. Ya habíamos dicho que las deben llevar a la Fundación Semillas de Amor, las pueden traer aquí al Canal 2, llevarlas a la Red Sonora. Estamos esperando que el periódico Cubo nos confirme su vinculación, se podrán llevar al periódico Cubo y también ya se está haciendo acuerdos para que en los almacenes de cadena, en los centros de salud, en algunas instituciones universitarias, educativas, se pongan cajas donde usted lleve las tapitas y las deposite. Claro, porque también podemos, en aras de que esto se masifique, si el señor coge, el señor Tamayo, William también coge 50, 100 tapitas y las lleva hasta allá, hasta cualquiera de sus centros de acopio, de pronto limitamos algo y es que queremos que ellos se adueñen de la campaña. El señor William Tamayo puede colocar en la tienda del barrio, en la droguería o en su casa una caja para que todo el mundo comience allí. Cuando ya tenga su buen cantidad de tapas, las traiga. Sí, las traiga. La fuerza, multiplicar sí, el mensaje. Entonces llenó esa cajita, luego va cogiendo otra y así. Entonces cuando hace el primer viaje ya viene con un buen potencial de tapitas que justifique el desplazamiento, sí. No con 50, con 50, tiene una buena cantidad, Correcto. Pero que no sea simplemente su núcleo familiar, señor Tamayo, sino que usted puede ser ese factor multiplicador, invitando a los vecinos de al lado, a los de frente, a la manzana, a la Junta de Acción Comunal, a las jalas, a la droguería, a la panadería, en todos. Mire, nosotros vivimos muy orgullosos de una seguidora que le digo que vive por Valle Marroquín, Valle Grande, por allá. Y esta persona, ¿qué hizo? Ella solita, por iniciativa propia, se fue de tienda en tienda en el barrio, panadería, discoteca en el sector, y comenzó, en solo un mes, reunió 18 mil tapas. ¿Usted sabe qué es 18 mil tapas? Eso es una bolsa gigante, inmensa. Es como el tamaño de esta mesa, así, pero inmensa. Ella solita. Yo pregunto si digamos, el señor Tamayo decide en este momento, entendiendo de que ya es porque
le interesa ser parte, sumarse a este propósito, unirse a la campaña Tapas Plásticas para aportar tapitas con amor a esta campaña, estamos seguros de que él, como eje, se convierte a partir de este momento, si acepta ser padrino en nuestra campaña, es bienvenido para que usted comience a liderar con su familia, con sus vecinos y con los negocios del sector y tener una masificación importante de tapas que sé que estamos seguros van a aumentar ese caudal de tapas para Semillas con Amor. ¿Le queda claro, don William? En este momento se me ocurre que podíamos vincular a las empresas de taxis que andan por toda la ciudad, y muchas personas pueden tener esa gran voluntad, pueden tener ese gran corazón, pero pueden tener limitaciones de trasladarse. Pero muy buena su idea. Entonces, porque el taxista puede convertirse en un recolector. Oye, vamos a hablar con el gerente, con el amigo Ibarra de Taxis Libres, los 7-4, que es muy allegado a nosotros y que tenemos una estrecha vincularidad para meterlos de cabeza como padrinos en esa labor. Pero lo importante es que reunamos un número grande de tapas, y quien desee el día del evento también puede comenzar a reunir ya en casa, solitariamente, ya con su núcleo familiar, el día del evento, el 29 también, que tengamos 26 de octubre, que tengamos allí. Queremos tener una piscina de tapas para filmarle y entregarle al mundo a través de las redes sociales, igualmente a través de cada uno de su orilla de comunicación. Mire, porque es que nos interesa también eso, que lleguen allá las tapas, que se vea la solidaridad de los caleños, ¿no? Nosotros podemos llevar aquí y allá, pero tenemos que tener el gran sitio de reunión de las tapas, tiene que ser las canchas panamericanas de ese día. Que se vea la gran piscina de solidaridad de los caleños, la muestra, que sea palpable. ¿Y Laboratorio Creativo Cineslab cómo se puede vincular a esta iniciativa? No, ya está vinculado. Desde Armenia. Desde Armenia, digo yo. Bueno, lo primero es, ahorita pues ya en una reunión más técnica haremos una revisión de más o menos en qué nosotros podemos aportar, sea, digamos, ya se me está ocurriendo. En las redes sociales es muy importante ser puntual, ¿cierto? Ser iconográfico. Entonces la idea sería, me imagino yo, una animación de 15, 20, 30 segundos donde se explique cómo puedo apoyar con las tapas que se vuelven semillas y hacia dónde va. O sea, tres pasos, algo muy sencillo, algo muy iconográfico, una animación que se riegue por todas las redes sociales. Y se convierte en una semilla de amor, las tapitas, pero que las tapitas sean la semilla, ¿no? Sí, permítame que hay otro televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días, muchas gracias. Habla Sonia Vázquez, ¿cómo han estado? Bien. ¿De qué parte, doña Sonia? Para felicitarlos por semejante campaña tan linda. ¿De dónde nos llama, doña Sonia? Estoy llamando del barrio Bretaña. Sí, siga, díganlo. Tengo una pregunta, una duda. ¿Las tapas solo son plásticas? Sí, plásticas, solo plásticas. Ah, sí, porque como en las tiendas, pues como hay de cerveza, son metálicas. No, ahora van a ser solo tapas plásticas, después recogeremos las otras. Ah, sí, muchas gracias por su interés. Queremos invitarla para que también desde ya se convierta en madrina, la madrina nuestra, la madrina de nuestra campaña de tapas plásticas desde el barrio de Bretaña. ¿Acepta la invitación? Doña Sonia, ya colgó. Bueno, pero entonces le queda extendida la invitación a doña Sonia. A partir de hoy, doctor José Alberto, queremos, pues ya nos metimos en casa, ¿no? Nos vamos a tomar algunas atribuciones con la venia de Julián y de Fausto, para que cada televidente se convierta en padrino o madrina de la campaña a nombre del Canal 2, que es el canal de la gente, de nuestra gente. Canal de nuestra gente. Sí. Entonces, ¿usted cómo le parece? ¿Se anima? Muy bien, así es. Todo caleño que se respete, nacido, ¿no?, aquí o que vive aquí, por lo tanto sea hijo adoptivo, yo mismo, yo soy tulueño de nacimiento, todos los que vivimos y disfrutamos esta ciudad, podemos y debemos vincularnos a este tipo de campañas, porque son campañas que, como dice Eduardo, despiertan lo mejor de nuestra gente, que es el ánimo solidario, el ánimo de bienestar colectivo, el ánimo de apoyarnos unos con otros y no de darnos codazos, no de enfrentarnos, de promover odios, intrigas, maledicencias, violencias que no conducen a nada, absolutamente a nada bueno. Este país, esta región y esta ciudad merecen otro tipo de suerte, y esa suerte solo la podemos dar nosotros mismos, porque si nos comprometemos en campañas como esta, vamos a demostrarnos a todos que se puede hacer un mejor entorno para vivir mejor cada uno todos los días de nuestras vidas. La campaña Una Tapa es una Semilla de Amor
a partir de ahora queda instaurada en la ciudad de Cali por varios medios de comunicación, liderados por Tuiteros Cali, Canal 2, Red Sonora, Periódico Cubo y los demás medios que bien quieran vincularse, no tanto los que sean de televisión, ¿sí? No importa, cualquier medio de comunicación. Sí, es bueno hacer allí como un énfasis, doctor José Alberto. La Teletón, se sabe que la hacen dos empresas que han tenido una gran rivalidad en materia profesional y económica, que son Caracol y RCN, pero frente a la ayuda social, frente a la generosidad, claro, no esas barreras se borran totalmente. Así debe ser. Aquí tenemos que sumar y multiplicar, independiente de donde venga el apoyo. Y así debe ser, no solamente con los medios tradicionales, los medios de comunicación clásicos de televisión, prensa y radio, sino con los medios virtuales, los nuevos medios virtuales que están cogiendo mucha fuerza en el mundo actual, pues todos nos debemos unir y aprovechar para insistirle al empresario, no solamente a la madre de familia, al padre de familia, sino al empresario, que impulse a sus empleados, impulse a sus clientes, impulse a sus proveedores, porque estas son las campañas que sacan lo mejor que tiene el ser humano en su corazón, que es la capacidad de comprometernos con la vida del otro, del prójimo. Y así vamos a tener una ciudad, una región y un país mejor. Buenos días.